norte vive presente un bandido. Siempre recuerdan al hombre llamado el Ojo de Vidrio. El tenebroso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. Dicen que ya sin fortuna murió Porfirio Cadena. Pero la gente murmura que tiene su madriguera. La Madriguera, una nueva serie de emocionantes aventuras campiranas del escritor norteño, don Rosendo Ocaña. Ya me llevó la pelona, Lino. No voy a llegar muy lejos. Me voy a morir a medio camino, tú. Aguántate, hombre, no te acobardes, Tejas. Si ese balazo fuera mortal, ya hubieras dado el changazo, hombre. Épale, si no soy chango. Párate, párate tantito. Chihuahua. Vas dejando manchas de sangre, Tejas. Pues, ¿de qué querías que fueran, hombre? Pues son manchas rojas, güey. ¿Y qué querías que fueran amarillas, torete? Es que seguimos al cine dejando estas huellas de sangre por donde vamos, la policía nos hallará con la mano en la cintura, Tejas. ¿Y sabes qué pasa? Pues que me está llevando gesto. ¡No, hombre! Es que el paño que llevas en la herida ya se empapó de sangre y por eso va chorreando por el camino. Déjame quitarme la camisa y con la camiseta te voy a hacer otro trapo. Para que te lo pongas en la herida. ¡O verás! ¡Espérate! Chihuahua. Pues, ¿para qué demonios nos encerrábamos en ese cuarto del rancho? Ni la vieja condenada nos dijo dónde sepultaron al cadáver de Aida. Ni fregamos a Porfirio, ni nada, hombre. Mira, Tejas. Quítate ese paño que llevas en la herida. Y te pones esta garra, que está seca. Y dame el paño para tirarlo entre el monte. Porque si la policía lo calla, da la misma gata. Toma. Póntelo en lugar del paño. Si no me muero, Lino, quiero que me lleves a curar a Matamoros. Al lado de mi madre, tú. No sabes lo que dices, Tejas. Esa vieja no te quiere y te da veneno en la primera descuidada. Mejor te voy a llevar al seguro, para que te cure en la clínica. Ni lo mande Dios. ¿Qué más quieres? Ahí te pueden operar, hombre. Digo que ni lo mande Dios, porque... porque en una clínica de esas me jalla la policía. Si uno de ellos va herido, no pueden ir muy lejos, y menos podrán galopar en sus cabalgaduras. Les daremos alcance muy pronto. ¿Qué pasa? Aquí se pierden las manchas de sangre que venimos siguiendo, licenciado. Mire, ya no se ven. Hace como unos 20 metros que todavía las venía viendo. Aquí se acaban. ¿Qué puede haber pasado? Una herida, y sobre todo una herida de bala, no puede dejar de sangrar repentinamente. El agente del Ministerio Público sabía que Lino Buitrón y el Tejano habían sido balaceados en el rancho, porque había estado en San Felipe un poco antes. El comandante me informó antes de que pudiéramos tomar el tren a Guanajuato. Cometieron el error de sacar de la ambulancia a Pascual Rojas, el policía que yo había destinado para que los acompañara, por su experiencia y porque es un policía valiente, hombre. Eso nos contó el mismo comandante, licenciado. Y ya que van solos el doctor y el chofer, ¿para qué detienen la ambulancia, hombre? Y sobre todo, ¿para qué les abren la puerta, hombre?
Aunque no hubieran estado armados, se les podrían echar encima y escapar, hombre. Son hombres peligrosos. Bastante, licenciado, bastante. Se metieron al cuarto de Severa, una señora de las que hacen el quehacer en el rancho. Y cuando ella entró, la amenazaron y le ordenaron que me quitara la pistola cuando yo llegara. Y se escondieron detrás de las cortinas de aquel balcón que mire usted allá en la planta alta. No más que Severa, al sacarme la pistola de la cintura, disparó sobre las cortinas con tabaneos, pero saltaron al patio y se fueron en sus caballos. Quiere, licenciado, seguimos de frente, pero ya no se ven las huellas de sus caballos. Tengo la seguridad de que se fueron por otro lado. Es lo más probable. ¡Oh! Si hemos perdido su rastro, lo mejor será dividirnos para tomar distintos rumbos. En la inteligencia, señores, de que el grupo que encuentre sus huellas o que dé con ellos debe disparar 3 tiros al viento para acudir en su auxilio los demás. Vamos a dividirnos en 3 grupos. Nota Severa. No está, en este ratito, Porfirio. Yo creía que estaba con usted. ¿Y por qué me hablas de usted, Mónica? Siempre me has hablado de tú. Pues... ¿Quién te hizo ese peinado? Pues, ahorita me estaba peinando doña Cande. Yo la peiné, patrón. Eso. Esta muchacha siempre anda toda desarreglada y despeinada. Yo le digo que Ancina nunca va a hallar novio y nunca se va a casar. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, voy a buscar a Severa. Ándele. ¿Te fijaste? Se quedó mirándote. ¿Y qué me mira? ¿Si ya me conoce? O si tú supieras arreglarte, o si tuvieras una madre que se preocupara por ti, ya te hubieras casado. Pero Severa ni se arregla ella, ni te arregla a ti. Como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. ¿Y yo? ¿Para qué quiero estar arreglada, doña Candé? ¿Cómo que ahora estoy bien? Bien fregada. ¿Por qué crees que Porfirio se quedó mirándote y te sonrió? Pues, por el peinado. Ajá, pues eso dijo él. Pero te vido de arriba abajo. Y si además del peinado trujeras un vestido que te quedara mejor, y unas medias y unas zapatillas, quién sabe si hasta Porfirio te hablara de amores. Ah, que usted... Pues es la verdad. Porque eres bonita, Mónica. Pues que no lo oiga mi mamá, porque ya sabe cómo se pone. Oh, se pone celosa, claro. Por eso no te has casado tú, Mónica. Porque el hombre que se acerca a ustedes, luego se lo apropia Severa. Ah, ahí está el caso de Porfirio. ¿A poco crees que a Porfirio le va a gustar más Severa que tú? Ni que estuviera ciego. Severa es más vieja que yo. Ay, no vaya a venir. ¿Qué va a venir? Por ahí ha de estar aguardando Porfirio. No vites que él también anda preguntando por ella. Pero a Severa la quiere para pasar el rato. Y contigo, pues, se puede casar. Ni lo diga, doña Candy. Pues si al cabo es la verdad, muchacha. Severa tendrá su Porfirio nomás mientras no caiga por aquí otra mujer mejor. O que se la jalle él por ahí. Y antes de que vaya a llegar otra mujer y se quede con él. Lo que tú, Mónica. Se lo quitaba Severa. Usted no sabe lo que dice, doña Candé. Severa es mi mamá, y yo no podía hacerle una cosa encina. ¿Tu mamá? Severa no es tu mamá. Y tú lo sabes bien, Mónica. Matías era tu padre. Te llevó de chicalía cuando se juntó con ella. Ha sido tu madrastra, y una mala madrastra porque no ha sabido educarte y arreglarte. ¡Babosa! ¿Y sabes por qué no te educa y te arregla? Porque tiene miedo de que llame la atención más que ella. Pero no es tu madre. Y antes de que otra mujer se vaya a casar con Porfirio, como pasó con la señora Aida, tú deberías casarte con él. ¿Está usted loca, doña Candé? Pues sí es cierto que los locos dicen las verdades, pues yo estaré loca, porque te estoy diciendo la pura verdad. Porfirio es dueño de este rancho y de la hacienda, y tiene mucho dinero. Te puede mercar vestidos y joyas para que te mires como una reina. ¿Y ya luego la señora Aida?
¡Ah, que va a volver esa señora! ¿Crees que vive esa señora, Aida? ¡No vive! A mí que está bien muerta. Manque no la hayan callado en esa sepultura. Pero está bien muerta. Y tú puedes ser la que ocupe su lugar. Su lugar lo ocupa mi mamá Severa. ¡Severa! Ni es tu mamá, ni es esposa de Porfirio, ni lo será nunca. Porque Porfirio tendrá malos ratos, pero pues no malos gustos. Y nunca se casará con Severa, porque es una vieja seca y arrugada. Porfirio se casaría contigo, porque eres una muchacha muy chula. Sí, ¿a poco? Pues nomás dale lugar a Porfirio. Sonríele. Mírale a los ojos detenidamente. Búscalo. Dale oportunidad de que te abrace y te bese. Ay, verás cómo corta Severa y la manda al diablo. Ay, como no es tu madre, pues no puede reclamarte nada. Ni Porfirio tiene que darle ninguna explicaciones. Y tú tampoco. Nomás te voy a dar un consejo como buena amiga tuya. ¿Cuál? Este. Mira, no le concedas a Porfirio nada de lo que te pida. Un abracito, un besito o una palmadita y no más. ¿Y que vamos para acá? Pues no puedo. Que quítate esto, que el otro. No, pues cásese conmigo. Le dices, cásese conmigo y entonces lo que quiera. Y verás como al rato se larga Severa para su tierra. Y tú te quedas como la esposa legítima de Porfirio. Tengo miedo, doña Candé. ¿A quién le tienes miedo? Pues, ¿A quién? Mira, y aquí en delante, aunque Severa se ponga pesada, yo te voy a arreglar. Yo te voy a decir cómo te vistas y cómo te peines. Sí. Y un día de estos vamos a Guanajuato y te mercas vestidos y medias y zapatos. Sí. Y perfumes, de esos que los huelen los hombres. Y se quedan espaciados. ¿A poco? ¡Ah, seguro, Mónica! Tú eres una cenicienta al lado de Severa. Una vieja pasada de moda. Y pasada de todo. Y que te esté estorbando para que nunca seas dichosa. Y si tú no sabes quedarte con Porfirio, un día vendrá otra mujer que será su esposa. Y usted las correrá a la fregada. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijo ahí? Pues, a ver qué sale. Esas pendientes que tienes, yo te los quito. ¡Cállate, hombre, cállate! Hay uno muriéndose echando el bofe, y tú cantando. ¡Qué pendientes ni qué la fregada! Los pendientes los tienes con la policía. ¡Los tenemos, dijo el otro! Tú no tienes conciencia de lo que haces, Dino. Yo voy entregando mi alma al Criador. Y tú vas cantando por en medio del camino. ¿Qué tal si te oyen los policías que nos andan buscando? Han de ser sordos, hombre. Voy a pararme porque ya no puedo. Ya no puedo más. ¡Párate, penco viejo, bueno para nada! Ay, ay, ay. Era bueno que a ti te hubieran dado este plomazo pa' que te hubiera llevado la fregada. Ay. Bueno, ¿y tú de qué te ríes, mondado? Pues, hombre, si el balazo le hubiera tocado a tu caballo y se hubiera muerto, pues tú te quedabas a pie, Tejas. Mm. Y si yo te llevara en ancas del mío, el animal ya se hubiera cansado con los dos. Mm. Y nos quedábamos a pata, y a pata pues nos alcanza la policía. Pues me río de las ocurrencias tuyas, güey. Te digo que hojas y me traes ramas. Ay. Y yo creo que un ramo de flores me vas a poner en mi sepultura, Lino. Pues, ¿qué tienes, hombre? Y porque siento que me está llevando la pelona. Ahora sí.
Ay, me gustan todas las mujeres, pero menos esa flaca desgraciada con cabeza de calavera, tú. ¡Ay, ay, ay! ¡No te acobardes, Teja! No, te sientes débil, eso es todo. Porque has perdido mucha sangre. Ya la quisiéramos para hacer una fritada. ¡Anda! ¡Si no soy chivo, tú! ¡Lo digo bromeando, Tejas, hombre! Vamos a seguir para adelante. Tenemos que hallar un ranchito, un jacalito, donde puedas descansar, hombre. Descansar en paz, ¿verdad? ¡No, hombre! No digo eso. No. Necesitamos una cama donde te acuestes para que reposes. Donde te cuecen alguna hierbita medicinal, algún tecito, donde te maten un pollito, así te dan el caldito, y yo me meto la pechuguita. Y no te oigo, María, traes tenis. El que hambre tiene, en gordas piensa, Lino, panza de molino. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a seguirle otro rato a ver si aguanto. Ay. Vamos. ¡Esos pendientes que tienes! Ay, ¡ya te los quitó! ¡Y sigues, desgraciado! Voy a la hacienda a dar una vuelta. Parece que Lino y el Tejano se fueron ya de estas tierras. Pero como quiera, hay que estar alertas. Vengo más tarde. ¿A qué horas? Pues más tarde, mujer. ¿A la noche? Pues a la noche o en la mañana. No, Porfirio. Quiero que vengas a la noche. ¿Por qué no me llevas para la hacienda? ¿Por qué no me llevas a representar con aquella servidumbre? Para que me conozcan y para que les digas lo que significo para ti. Pues es que... Oye, no me quieres. No, hombre, no, ¿cómo no va a quererte? Pero lo que pasa es que... ¿Cuál otra mujer puede quererte como yo? No, ninguna, ninguna. ¿Quién te hace tus gustos? Sí, yo no. Voy a echar tus ideas, Porfirio. Porque me agarraste desde que era muchacha. Pero eso fue allá cuando... Cuando estaba muchachona, ¿verdad? Pero soy la misma. Sigo siendo la misma, Porfirio. Pues nomás que... Soy la misma en el cariño que te tengo, pelao. No, pues eso sí. Bueno, y para llevarte a la hacienda, pues necesito que pase algún tiempo, Severa, porque pues todos saben que Aida se fue... Pero no saben que está muerta. Y van a decir que, siendo un hombre casado, más que mi mujer ande fueras, yo te voy a meter a ti en su lugar. Entonces, ¿aquí en el rancho? Pues, aquí sí, porque aquí no hay quien diga nada. Mi hijo Alejandro ya sabe todo lo que ha pasado. Oye, Severa, te iba a preguntar una cosa desde hace días. Mónica... No es hija tuya, ¿verdad? Pero cómo no, Porfirio. Yo la crié desde chiquita. Yo la recibí desde que tenía como unos 4 años. Cuando al final Matías la llevó a la casa donde vivimos allá en el Durán. Por eso, pero no es hija legítima tuya. Fue hija de Matías y de otra mujer que él tuvo. Y tú fuiste su madrastra. Pero en la sangre no lleva nada tuyo. Esa es la verdad, Porfirio. Pero la cara es como si fuera hija mía. Y se me afigura que voy a cargar con ella toda mi vida porque la prove no sea que una mala pala. Pues... ¿Pues qué? No, pues digo que sí. Bueno, Severa, nos vemos a la noche. A la noche vengo a dar una vuelta. Ahí te quedas. Pues... Si no me quedo, cuando menos estoy un rato con ustedes. Conmigo. Contigo. Nos veremos a la noche. Ándale, mi pelao de oro. Lástima que ya esté yo tan desbaratada. Porque está desgraciado. Si se topa con otra más nuevona, me deja por ella. Porque los hombres cambian de vieja como cambiar de calcetines. Por no decir que de otra cosa.
ahorita, y ahorita. Y ya vamos a llegar. Y no tardamos nada. Y resulta que ya está oscureciendo, ya se metió el sol. Ya me está llevando la huesuda. Y no llegamos a ninguna parte. Me lleva y sufro. Fíjate, Texas, que andamos medios perdidones. Ándale. Ahora me vas a salir con eso, pues. No te asustes, hombre. Quiere decir que hemos dado una bola de vueltas para sacarle el bulto a la policía y no sé exactamente dónde estamos ahorita. Sí. Toma en cuenta, Texas, que yo no conozco muy bien estas tierras, ni tú tampoco. Ya no puedo más, Lino. Texas, ya fregamos. Ya fregamos más de vara. No. Ese perro quiere decir que por aquí cerquitas está un ranchito. Le verás como ahorita damos con él. ¡Ave María! ¡Ay, Lino! ¡Abran la puerta, por favor! ¡Ay, traigo a este pelado malo! ¡Ay! ¡Abra, por el amor de Dios, hombre! ¡Pasen! ¡Ay! ¡Pueden empujar la puerta y entrar! ¡Pásenle! ¡Texas! ¡Oyites! ¡Ya fregamos! Agárrate de mí, Texas. Agárrate bien. Ya llegamos a este ranchito. Aquí tiene que haber una cama para que descanses. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos los dos. Pero usted es... Sí, soy Santos Valdés, el comandante de San Felipe. Ay, fíjate lo que hiciste, güey. Siente a ese hombre en la mecedora para que descanse y quedan detenidos los dos. ¡Sí! Ay, ¿cómo serás, matalote? Hicieron las balas a ese Porfirio Cadena, porque allá en tierras lejanas él tiene su madriguera. ¡La madriguera! Por esa estación y a la misma hora, sigan escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño, don Rosendo Ocañas. ¡Muchas gracias por su atención!